Bienvenidos de nuevo a nuestro taller de cocina intergeneracional organizado por la Asociación de Vecinos ESBOR del Molinar y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma. Mi nombre es Raquel Molino y hoy vamos a hacer frito mallorquín de cordero. Los ingredientes son frito mallorquín de cordero, que en la carnicería le podéis pedir que os lo trocen, coliflor, que es de temporada, todo cortadito, muy pequeñito, a daditos, pimiento rojo, también es de temporada, sofrito, hinojo recién recogido de nuestro campo, perejil, guisantes, patatas, aceite de oliva, ajo, sal, laurel. Cogemos una sartén, tenemos el fuego, le ponemos aceite de oliva, bastante cantidad, y lo primero que vamos a freír son las patatas. Antes de echarlas le vamos a echar un poquito de sal. Una vez que esté caliente el aceite las vamos a echar. Echamos las patatas. La patata ya está doradita, la vamos a ir echando en un recipiente donde vamos a reservar todos los ingredientes, un recipiente si es posible de barro. La característica del frito es que todos los ingredientes se fríen en el mismo aceite pero por separado. Ahora le toca el turno al pimiento rojo, le ponemos un poquito de sal y lo ponemos en la sartén a freír. Ahora salpimentamos el frito y antes se me ha olvidado decir que utilizamos también, como no, la pimienta negra. Y esto es opcional,
al final del todo le podéis poner unas guindillas. Bueno, pues echamos un poquito de sal, pimienta. Yo soy generosa con la pimienta porque nos gusta picante. Removemos. Y lo vamos a freír en el mismo aceite. Okay.